Mi nombre es Marcelo Vázquez, mi oficio es panificador. Soy experto en masas crudas. Salgo 10 para las 8 de la casa. Llego acá a las 8 y cuarto, echo a andar. A las 8 y media, 20 para las 9, saco la primera sopa y pilla. Vendo sopa y pilla, empanada, café, como ustedes pueden ver. Bueno, por ayudar a mi madre y a mi abuela en Santiago, cuando tenían carrito ahí, yo iba y le iba a comprar las cosas, todo el asunto, y ahí empezamos. Cuando yo tenía como 12 años, 10, 12 años, empecé a trabajar con ellos. No, a trabajar, a acompañarla como lo hacen niños chicos, y ahí empezó a gustarme. Yo llevo 7 años acá ya. Fui el pionero que llegó aquí a la región con los carros de la sopa y pilla. Y empecé con la sopa y pilla típica. Aquí la llaman torta, que es masa de pan, pues este no, pues está ahí a zapallo. Termino a las 8 y cuarto de acá, 8 y 10, apago todo, vendo todo y me voy, llego 4 para las 9 y empiezo a trabajar a las 9 y cuarto, hasta la 1 de la mañana. Las masas, las empanadas, todo las preparo para el otro día. Y hay gente que a veces tengo pedidos, porque hay gente que lleva paisén, paibañe, sopaipilla, empanadas, y eso hay que hacerles pedido. La receta, que la receta es única. Y la materia prima. La materia prima que es calidad. Yo no trato de comprar la mejor harina. No hay decirle qué harina porque pero el mejor producto, lo mejor. Y el respeto a la gente, ese es lo mejor. El respeto, que uno tiene que vender todos los días. No vender una pura vez. Todos los días tiene que vender. Y el precio. Que también era mi problema, po, porque la gente estaba mal aquí en Coyhaique, que a mí mi negocio me iba mal. Po. Llevábamos el carro, tuvimos problemas con en la plaza, lo llevaron el carro. Yo puse la mano de obra, puse todo. Lo poco harina que tenía yo, porque no había harina, no había nada. Po. La regalé todo. Y ahí estuvimos parados como 3 semanas, un mes, por eso estuve parado, sin recibir nada, porque a mí yo salgo a trabajar y vendo el día a día. Po. No, yo no tengo un sueldo. Tiene que costar un poquito, si aquí trabajar no tienes vergüenza y respetar lo que se vende a la otra persona, porque aquí hay gente que no me respeta mi producto, no sabe el sacrificio que hay atrás, no sabe el esfuerzo, no sabe la hora de sueño, no sabe los días sábados. Nosotros trabajamos hasta las 10, 11, 1 y todos bailando, todos los shows para allá. Yo nunca he ido al cine aquí, cuando hay películas. Nunca he ido a hacer eventos aquí tampoco. No puedo porque tengo que estar aquí. Porque al otro día tengo que vender el producto. ¿Y quién me lo hace? ¿Tú vas a hacerlo yo? De Alemania. Y viajamos con bicicletas. ¿Rica? Sí, muy rica. A veces uno está aburrido, achacado por X problemas, y ahí uno dice, no, tengo que seguir con esto, si este es mi trabajo, este es mi vida. Es que yo creo que voy a morirme en esto, si no en esta ciudad, en otra ciudad. Pues.